Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este año 2023 será recordado como uno de los mejores de la historia del videojuego. Han salido grandes títulos en prácticamente todos los géneros. RPG, terror, acción... Pero hay un género que este año lo ha petado de verdad, y es el Souls-like. Y además, curioso, sin tener un título de los maestros del género, From Software. Sí, ya sé que sacaron el Armored Core 6, pero no creo que sea un Souls. Vale, tiene muchas cosas del género, pero pienso que no debe entrar en la lista de los mejores Souls de este 2023. La verdad es que no hemos necesitado a Miyazaki este año. Hemos tenido auténticas joyas y quiero que entre todos votemos al mejor Souls-like del 2023. Elegir vuestro juego preferido. Para eso tenéis la caja de comentarios y veremos cuál es el que más os gusta. Quiero dejar claro que no estoy hablando cuál creéis que puede ser mejor técnicamente o más llamativo con sus gráficos. Os pido que elijáis cuál ha sido el juego con el que más habéis disfrutado jugándolo. O el que más os ha gustado sufrir. Ya sabéis, somos unos enfermos. Masoki Gamers. Bueno, pues el primer pelotazo gordo del año lo tuvimos con Wolong Fallen Dynasty. Este juego tenía mucho hype. Siempre llama la atención todo lo que sea oriental cuando hablamos de lucha. En Wolong nos encontrábamos en la China medieval y pudimos ver una ambientación de gran nivel. El estudio ya nos había dado juegazos como Nioh o Ninja Gaiden y la expectativa estaba alta. Los juegos de Team Ninja siempre fueron conocidos por su gran dificultad y este último no se quedó atrás, aunque sí sentimos que faldeaba en algunas cosas. Desde el principio vimos cómo quería parecerse a Sekiro y no lo hace mal. Buena ambientación, buen diseño de niveles, me gustó el sistema de moral y fortaleza. Pero debo decir que lo vi irregular en los combates. Jefes que una vez te sabías la mecánica del juego se te hacían fáciles y otros con un pico de dificultad un tanto injusto. Tampoco tiene una historia que me enganchara. No sé, a mí el juego se me quedó a medias, aunque lo disfruté mucho. El siguiente Souls que quiero mencionar es Remnant 2. Ya me gustó la primera parte de hace unos años, pero este ha venido muy mejorado. Me ha gustado mucho su sistema de progresión, eligiendo a tu personaje con unas habilidades y la posibilidad de unirlas con otro personaje con otras habilidades distintas. Esto hace del juego algo muy personal. Además, hay muchos caminos secretos en los que puedes encontrar, por ejemplo, un boss que otro jugador ni siquiera habrá visto en toda la partida, por lo que hace que cada uno viva la aventura diferente a los demás. Aquí arriba tenéis mi análisis final después de terminar el juego. Algo muy importante es que vino muy mal optimizado, sobre todo en PC, pero ya está solucionado con los diferentes parches que han salido y es un buen momento para jugarlo, ya que acaban de sacar un DLC. Igual lo rejuego, ya lo veremos. Lies of P ha sido un bombazo este año. Todo el que le guste los Souls debe por lo menos probar este juego. Ningún otro título nos ha recordado tanto a Bloodborne, pero además tiene su propia personalidad. No es ninguna copia al título de From Software. Nuestro personaje es Pinocho, su historia no deja de ser al menos curiosa. Aunque como todos los Souls, la historia es lo de menos y si hablamos de la jugabilidad, pues deciros que es impecable. Eso sí, difícil como mear sin ganas, exagerado, no miento si os digo que es uno de los Souls más difíciles de la historia. Y no empieza mal, al principio es más o menos complicado, pero se vuelve un juego realmente insufrible. Ahora han sacado un parche que dicen han bajado un poco la dificultad. No lo sé, yo tengo pesadillas solo por recordarlo. Mi psicólogo me ha dicho que no toque el juego al menos durante un año, así que ya me contaréis. Está claro que Lies of P es un juegazo, pero todavía nos quedaba otro Souls de primer nivel este año. Lords of the Fallen ha llegado en 2023 con un aire fresco. Si Lies of P nos recordaba a Bloodborne, este nos recuerda a los clásicos Dark Souls de Miyazaki. Lords of the Fallen, por supuesto, también es difícil, pero lo que llama mucho la atención es la posibilidad de jugar en dos mundos diferentes gracias al farol que lleva consigo nuestro personaje. Un juego oscuro con espadas y magia. O sea, todo lo que nos gusta a los Masoki Gamers.
Este 2023 también nos ha traído juegos que pueden tener el toque Souls, como el mencionado Armored Core 6 o el Star Wars Jedi Survivor. Y también os recuerdo que nos llegó un juego más pequeño que os puede gustar mucho. Os hablo de Stray Blade. Otro de esos títulos que salió roto, pero gracias a sus parches se ha convertido en un Souls bastante digno. El que no lo conozca, que lo apunte. Pues ahora os toca a vosotros votar. ¿Cuál es vuestro Souls de 2023 preferido? Yo empiezo con mi voto. Para mí el Souls con el que más he disfrutado este año es Remnant 2. Bueno, no olvidéis, amigos, que vuestro me gusta me ayuda mucho y si además te suscribes, pues me haces súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers.